Adaptación de pantalla de 23 en mueble de 24. Si pueden notar, mi gente, así ha quedado. Pueden ver, ha quedado así. Esos son todos los bordes. Ahora solo me queda poner las tapas. Pantalla de 23 en mueble de 24. Mario Electrónica. Vamos al mambo. Ya que instalamos la pantalla, ahora nos queda instalar la MyPower y su fuente. Ya que este mueble tenía esta tarjetica, esta combo. Y esta combo trabajan los LEDs a un voltaje de 42.2. Pero esta tiene los LED en la fuente y trabaja un voltaje de 59 voltios. Es decir, que si yo se la pongo, me va a quemar los LED. Entonces, lo que voy a hacer lo siguiente es bajar este voltaje a 42.2 y ya mi regleta me va a trabajar normal. Es decir, que si no lo hago así, me va a dañar los LED porque esta trabaja un voltaje más fuerte. Entonces, en cuanto a la pantalla, ya ustedes saben que siempre que van a cambiar una pantalla, tienen que fijarse primero la numeración de la T-Con para saber de cuánto voltio es y no conectarle la mic. Muy bien, mi gente del canal, como estamos en transmisión de prueba, pueden ver, ya hemos terminado con la pantallita. Hemos adaptado la pantallita de 23 en el mueble de 24. Como es para una persona entretenerse, no tenía más mueble. De hecho, así. Esos bordes son de tape. Tiene una base también de plástico para agarrar la pantalla. Y esos bordes tienen tape. Si pueden notar, mi gente, podemos ver que tenemos imagen. Simplemente no salen los bordes con la orilla de tape, pero tenemos imagen.